Dutch Hound, perro tejón en alemán, también es llamado Teckel, Dackel o perro salchicha. Su peculiar fisonomía se debe a una mutación genética conocida como bassetismo, que dota a los ejemplares de unas extremidades muy cortas en relación al tamaño del cuerpo. Es un perro amable, inteligente, sociable, cariñoso, juguetón y muy protector. Tiene fama de ser bastante testarudo y algo reacio al adiestramiento. Fiel compañero, en especial en casos de enfermedad por parte del dueño. Sociable con personas y perros, es el compañero ideal para una casa con perros y niños. Pues nosotros decidimos tener una mascota porque siempre, pues mi mamá siempre nos ha enseñado pues el amor hacia los animales y desde que recuerdo hemos tenido perros y una época en que se nos murió un perro y ya simplemente queríamos otro y era o coger en la calle o comprar o lo que sea, siempre hemos estado de mascota en mascota. A esta familia le han gustado los perros más que cualquier otro tipo de mascota. Por un lado, porque yo soy alérgica a los gatos. Y por el otro, es como el cariño que le hemos tenido. Pues mi mamá también desde chiquita ha tenido perros y yo creo que ella fue la que nos dio ese amor hacia los perros. No es que no sé cómo explicarlo, simplemente fue... O sea, yo porque desde que recuerdo, perros siempre, toda la vida. Ahí fue donde llegó Vilma a ser parte de la familia Gómez. Vilma llegó porque Nelson había... pues nosotros teníamos un contacto con una señora en la cual pues tenía una camada también de pues, esta misma raza y le debió una plata a mi mamá y nos regaló una perra salchicha pues de color negro y todo. Y nosotros habíamos escuchado que a Vilma o la iban a sacrificar o la iban a botar, el caso es que no la querían porque no la estaban regalando. Y a mi mamá mismo se le partió el corazón y dijo, no, pásenmela a mí, yo me encargo de venderla, de regalarla, lo que sea, pero yo me encargo de que esta perra tenga hogar. Y nos encariñamos tanto con ella que al final terminamos vendiéndola, pues regalando la otra y nos quedamos con ella. Esta Vilma es especial, pero ¿cómo es compartir con esta raza? El compartir con esta raza, pues en especial, pues ha sido un reto, porque por un lado son muy gruñones y como uno es un niño, pues cuando Vilma vino a la casa éramos niñas, pues más niñas, si queríamos jugar con ellas, molestarlas y esos perros son muy gruñones, pero uno les coge el cariño, uno aprende a quererlos, aprende a sacarles lo bueno de esta raza, pues que no son como el típico labrador que te saluda, te babea y toda la cosa, sino que o sea, tiene sus toquecitos. Fácilmente Vilma se ganó el amor de la familia sin importar las travesuras. Vilma se ganó el amor de la familia pues desde el principio. O sea, nosotros teníamos las puertas abiertas a Vilma pues desde que supimos la situación de ella. Y aunque era muy necia porque se comía todos los muebles de la casa, simplemente aprendimos a quererla. Pues o sea, ya al final no nos da tanta risa, sino que hasta nos daba risa porque ella como que, por ejemplo, cuando hacía algo mal, ella sabía que estaba mal y simplemente ella se autocastigaba y uno pues ella se escondía o se iba al patio ella sola y se quedaba en el patio ella pues ahí. Y uno aprende a reconocer ese tipo de detalles, así sean pequeños. Y también como Nelson empezó a cogerle tanto cariño, entonces ya decidimos que ya era parte de la familia. Pero Vilma, de un momento para otro, comenzó a quejarse de dolor. Cuando Vilma se enfermó, fue pues repentino, fue de un día para el otro. O sea, al otro día ella simplemente lloraba y estaba en una esquina, no se movía, no... O sea, nosotros la cargábamos, lloraba, hacía cualquier cosa que le hiciéramos, lloraba, no era capaz de hacer nada. Y como nosotros no sabíamos, no vimos que se hubiera caído de algún lado, no vimos que hubiera tenido ningún tipo de accidente. Entonces simplemente nos limitamos a llevarla al doctor y que él nos dijera porque ya estaba fuera de nuestro alcance.
Vilma sufrió una hernia discal ubicada en la región toracolumbar de la columna, la cual le generó una discapacidad para su movimiento en los miembros posteriores. Pues cuando el doctor nos dijo pues la situación de Vilma, pues ahí mismo lloramos porque pues un shock, uno no en ese momento no sabe qué hacer. Y pues como que empezamos a discutir si era válido sacrificarlo o si era o si era más válido gastar tanta plata en una operación. Y ya al principio nosotros decíamos que sacrificarla porque pues la operación no, o sea, no te aseguraba que ella volviera a caminar o no, sino era una posibilidad apenas, pero ninguna de las tres fue capaz de sacrificarla, entonces decidimos la operación. Con mucho miedo de que Vilma no volviera a caminar, la familia decidió hacer lo posible por ayudarla con su enfermedad. El estado de Vilma era, o sea, pésimo, estaba por el piso, no se movía, no, no, o sea, ella normalmente es, pues no tan vital como Nelson, pero sí es más alegrecita, o sea, por ejemplo, llegamos y se orina de la felicidad, en cambio ya pues, llegábamos nosotros y seguían las esquinas que no le daba para moverse, no le daba para expresar cualquier tipo de emoción. Vilma se deprimió a tal punto que la familia se preocupó mucho. Pues cuando operamos a Vilma, pues Vilma pues no era animal, estaba, pues yo creo que no solamente Vilma, cualquier ser humano después de una cirugía está pues por el piso, no quiere hacer nada, quiere estar solo. Y nosotros pues sí estábamos muy preocupados porque eso, o sea, los resultados no los veríamos sino meses después. Pues pero aún así la respetábamos todo eso, pues si nos tocaba, por ejemplo, pues acostumbrarnos a que, por ejemplo, ya nos iba a hacer pipí o popón en la cama de ella, o que no iba a comer igual, o si comía vomitaba, y nos tocaba limpiarnos, pues limpiar todo eso, pero estábamos dispuestas a hacerlo con tal de que Vilma se recuperara. Entonces, yo creo que en sí o sea, no nos generó tanto problema eso, porque las ganas de que nosotros teníamos de que Vilma que se recuperara, eran más grandes. Entonces, no creo que estuviéramos como tan mal. Antes estábamos más bien. Yo creo que lo único que nos puso mal era como esa incertidumbre de se recuperará, no se recuperará. Vilma es una paciente Teckel Odalsham de 8 años de edad, la cual llega acá al centro con una discapacidad de los miembros posteriores. Ella viene de una clínica de la ciudad en la cual el médico tratante le realiza una cirugía para hacer extracción de esta hernia y de ahí me la remite para que iniciemos el proceso de rehabilitación. Después de la cirugía, Vilma empezó una recuperación muy dura. El tratamiento de Vilma tiene dos objetivos o tiene dos fases. La primera es que ella tenía una hernia discal obstruyendo la comunicación medular y por tanto tenía una discapacidad o una invalidez en sus miembros posteriores. Entonces, inicialmente había que hacer una corrección de este problema, la cual se hace quirúrgicamente. Y luego de ello viene la segunda fase, que es luego de hacer esta extracción, iniciar la fase de terapia física y rehabilitación para que pueda otra vez comenzar a tener sensibilidad y a realizar sus movimientos o tener actividad en los miembros posteriores. Se busca la terapia para que sea complemento de la recuperación. Pues cuando el doctor nos dijo cómo iban a ser las terapias, más o menos qué eran, y que también era por la, o sea, responsabilidad de nosotros en la casa, yo creo que pues las tres nos decidimos hacerlo, porque pues no por nada gastamos tanta plata en ella, no por nada estábamos dispuestas a que ella se mejorara. Entonces sería un desperdicio haberla operada para que nosotros no pusiéramos nuestra parte. Entonces no, simplemente las tres nos decidimos la que tuviera tiempo, así sea viendo televisión. O sea, es que no es que nos tocaba hacer mucho esfuerzo, era pues no en cualquier momento libre, era hacerle las terapias y las cositas, y ya uno salía eso del día y ya, perfecto. Se comienza un trabajo en equipo con el médico tratante y la familia
para que sea un esfuerzo integral en pro de la recuperación de Vilma. El trabajo entre el médico tratante y mi persona tiene que ser en equipo. Y de ahí me hace una remisión en la cual me cuenta qué es lo que él encuentra afectado, qué es la corrección que está realizando y qué es lo que necesita que yo comience a trabajar. Entonces mantenemos una comunicación constante para yo saber desde dónde encuentro mi paciente, desde dónde recibo mi paciente, para saber qué es lo que tengo que comenzar a rehabilitar y el orden que tengo que realizar para ello. Sobre todo después de la cirugía ya vomitaba mucho la comida. Entonces mi mamá, por ejemplo, se encargaba mucho de dar alimentos que fueran fáciles de digerir. O, por ejemplo, con las terapias sí nos comprometimos 100%, es más, entre más hiciéramos mejor. O sea, eran poquitas cosas que pudiéramos hacer, pero cualquier cosa que se pudiera, la hacíamos. O sea, sobre todo también darle como el ánimo, estar ahí con ella, porque yo creo que los perros, ellos sí se dan, bueno, los animales en general se dan cuenta del cariño, pues, o de esos pequeños actos que uno tiene. Ellos viven para que uno les demuestre afecto. Entonces, el simple hecho de estar ahí para ella, ella lo veía, ella se animaba. Pues así estuviera tirada en la cama con cara de moribunda, ella se animaba. Pero trabajar con perros no es lo mismo que con humanos. Así que hay algunas complicaciones. De pronto, una de las dificultades más grandes que obtenemos en este tipo de tratamiento con esta paciente es la que obtenemos con cualquier otro paciente que presente alguna alteración del sistema neurológico, el cual es que necesitamos unas indicaciones específicas cuando hacemos una rehabilitación del prequirúrgico inmediato, y el cual es tener una paciente en una quietud total, con bajos movimientos o movimientos muy leves para realizar sus actividades, entre otros, pero lo cual no lo obtenemos fácilmente de nuestros pacientes porque no tienen la conciencia para ello. Ellos simplemente responden al dolor, y si no hay dolor o tienen la capacidad de moverse, lo van a hacer. Entonces, desde ahí tenemos de pronto unas dificultades, pero la familia está dispuesta a colaborar siempre con ello y comenzamos a sortear este tipo de problemas que presentan. Pues las restricciones que el doctor nos dio fue que no se montara en cama, no saltara, no se parara en dos patas. Y pues ese sí fue, por ejemplo, uno de los cambios que ya que me acuerdo, pues porque, por ejemplo, nosotros antes nos parecía como muy divertido mostrar la comida, ellas se paraban dos patas, pues para nosotros era un circo eso, y pues la premiábamos y ella era feliz. Ya no puede hacer eso, entonces ya claro, ya ve comida, mismo se quiere parar en dos patas, pero ya no hay recompensa porque no le podemos estar premiando eso. Y también ella intenta mucho montarse a las camas, pero nosotros siempre la tenemos que parar. O también se intenta tirar de las camas y nosotros la regañamos cada vez que lo hace. Y ella sí nota como la diferencia de cómo así, antes me premiaban y ya no, pero es algo que hay que hacer. El trabajo cada semana era un paso lento, pero seguro. Cuando establecemos el protocolo de tratamiento, inicialmente la frecuencia con que la paciente debía venir al centro era 3 veces por semana. Establecimos que fuera 3 veces por semana en las primeras semanas, hablando de 3-4 semanas, y de allí comenzamos a mirar los resultados que íbamos obteniendo para variar esa frecuencia. Normalmente bajarla a 2 veces por semana y seguir trabajando según los resultados que íbamos obteniendo. Y todos esos esfuerzos comenzaron a dar frutos. Nosotros empezamos a ver una mejoría en Vilma ya cuando ya al menos era capaz de pararse. O así fuera arrastrada, nosotros decíamos, bueno, ya al menos es capaz de irse de un lado al otro. Antes era, pues ya lloraba y nos tocaba cargarle, llevarla al lugar que quería. Ahora, pues ya después de la operación y de empezar el tratamiento, ya Vilma empezaba y se arrastraba. Y pues era doloroso verla así arrastrándose, pero ya al menos era un paso más, era ya algo mejor. Ya después ya movía más una pata, ya después nosotros la aruñábamos en ciertas zonas de la espalda y ya, ya reaccionaba. Entonces, cada vez era más, sí, cada vez reaccionaba más. Es que antes uno la pellizcaba en la espalda y no sentía nada, no sentía ningún tipo de dolor.
cambio ya ahora, pues uno medio la pellizca, ya te reacciona ahí mismo, se le erizan los pelos. Luego de que establecemos el protocolo de tratamiento y rehabilitación, vemos que aproximadamente entre la cuarta y quinta semana, esa paciente comienza a mostrarnos movimientos voluntarios de sus miembros posteriores. Y de allí comienza a hacerlo gradual. Luego esos movimientos se convierten en tratar de levantarse y colocarse en cuadripedestación o apoyarse en sus cuatro miembros y luego comenzar a dar pasos lentos. Comenzamos a ver un avance mucho más progresivo y más rápido en su caminar o su deambular y de allí la locomoción comienza a mejorar muchísimo con ella. Aunque todavía en este momento continúa en proceso de recuperación y esperamos que todavía nos recupere un poco más. La voluntad de Vilma sale a la luz y su coraje hacen que se vea más la recuperación. Paradójicamente, lo que en primera instancia se presenta como un problema, luego comienza a ser un arma positiva, porque vemos una paciente con mucha vitalidad, con ganas de moverse, con ganas de superar ese problema, de volver a caminar, entonces desde ahí nos comenzamos a apoyar nosotros para que el tratamiento que estamos estableciendo tenga unos mejores resultados. La voluntad de Vilma pues, para mejorarse, pues en cierta parte fue como una especie de competencia con Nelson, a pesar de que ellos no se quieren mucho, pero ya yo creo que ya cuando veía que nosotros acariciábamos a Nelson, ella también quería ser acariciada, entonces eso la motivaba a ella a moverse, a que vean, yo también soy capaz de hacer cosas, pónganme atención. Entonces cualquier boba que ella hacía, nosotros la felicitábamos, eso la animaba y eso la... Ya veía ese tipo de reconocimiento, entonces yo creo que era como esas ganas de no perder el cariño de la familia lo que hizo que ella se motivara a mejorarse. Vivir con un animal que tiene unas necesidades específicas se convierte en una responsabilidad. El cambio que nos tocó hacer nosotros en nuestras vidas no fue pues así súper drástico que nosotros digamos, ay, vamos a dejar de hacer tantas cosas por Vilma. No, porque es que... nuestra vida va a ser, pues siguió siendo prácticamente igual después de este problema, pero si nos enfocamos un poco, ya Vilma sí tiene como un enfoque más grande pues, en la familia, pues ya es más el centro de atención, porque pues por el problema, nosotros tenemos que ser comprensibles con eso y todo lo hemos sido, entonces ya por ejemplo no están, por ejemplo nos daba antes pereza sacar los perros, ya somos pacientes y así sea quedarnos más tiempo esperando a que Vilma haga sus bobadas en la manga, goce en la manga, pues somos así, sabes que son pequeñas cosas que uno es, o sea, que uno con tal de ver a Vilma feliz uno lo hace y uno ni siquiera se da cuenta, entonces los cambios no son muy notorios. ¿Y cómo le cambia la vida a la familia después de la cirugía de Vilma? Yo sí creo que sea fácil vivir con un perro que, pues, o con un animal que necesite cierto tipo de necesidades, pues, un poco más específicas, porque, o sea, no es tanto como, es que ya necesitan unas necesidades específicas, todos necesitamos necesidades específicas, ya simplemente uno, pues, estar dispuesto a cumplirlas o no, o sea, yo creo que es más bien la disposición de uno a cumplirlas o no y ya después se vuelve fácil o difícil, obviamente si mi disposición no es grande, obviamente se va a hacer algo más maluco y pues y por lo tanto algo difícil, pero como esto es más porque queremos ayudarla, queremos que ella esté bien, queremos que ella ya pueda correr, porque pueda hacer lo mismo que hacía antes, se ha vuelto como ya algo fácil, algo pues, ¿cómo se dice? Rutinario. Pero si la familia no hubiera ayudado, la recuperación de Vilma no sería tan exitosa. Hay algo muy positivo que encontramos con esta paciente y es que tenemos una familia que es muy receptiva a las indicaciones del doctor. Inicialmente hablan con el doctor Gildardo Alzate, el cual les dice cuál es su parte a trabajar y qué es lo que él necesita o piensa realizar en su cirugía. Y de ahí, él les dice que la segunda etapa en el proceso de rehabilitación de esta niña es que la traigan al centro y desde aquí comencemos a trabajar. La familia siempre fue receptiva a ello y estuvo dispuesta a realizar esas fases de tratamiento. Ahora,
Se ve que valió la pena haber decidido ayudar a Vilma. Sí, valió 100% la pena todo lo que hemos hecho por Vilma, porque uno, pues con los resultados, uno es que se da cuenta pues que todo eso valió la pena. Ya Vilma es capaz de correr, pues ya no corre igual que antes, pero es capaz de correr, es capaz de jugar con Nelson, es feliz, y Vilma ni siquiera nota la diferencia. Pues Vilma sigue queriendo que la saquen, sigue queriendo que jueguen con ella. Uno ya ve que pues Vilma sigue igual con Nelson, y nosotros nos ponemos a pensar, o sea, nos arrepentimos incluso el hecho de haber considerado solamente la opción de haberla sacrificado, porque pues al menos en este caso particular nosotros también tenemos otro perro, el cual también se hubiera muerto si Vilma se hubiera muerto, porque, o sea, esa relación es única y, o sea, nos hubiera salido dos por uno. O sea, uno se muere y el otro también se va, porque de la tristeza no aguantaría. La familia quiere que los dueños de mascotas sepan que un animal con necesidades especiales también puede ser feliz, y que es una responsabilidad ayudarlos a tener una buena calidad de vida. Pues el mensaje que yo les daría es, pues si de verdad quieren al perro, si de verdad han visto que ese perro, o sea, ha sido alguien, o sea, parte de la familia, es alguien que de verdad les ha dado momentos, o sea, pequeños, grandes, felices, tristes, lo que sea, es alguien que pues también merece pues oportunidades, merece que le gasten tanto como a los hijos, como a, o sea, es que es parte de la familia, es un ser vivo. Y antes de sacrificarlo, gástenle las oportunidades, porque, o sea, uno no sabe, es eso. Pues yo sé que la incertidumbre mata, pero uno no puede sacar conclusiones antes de. La recuperación de Vilma es especial porque, aunque está dentro de los tiempos de recuperación indicados o esperados para este tipo de problemas, se hace un poco tarde, entre la cuarta y quinta semana, cuando normalmente obtenemos algún tipo de indicio de recuperación un poco antes. Entonces, de allí es una paciente en la cual seguimos trabajando, la familia sigue comprometida y estamos esperando a que esto comience a suceder. Entonces, cuando comience a suceder, es una alegría grande, no solo para mí como médico, sino para la familia, ver que realmente el trabajo que estamos haciendo comienza a tener esos frutos. Yo creo que Vilma es la mejor perra del mundo, porque nos ha dado momentos que ningún otro animal o ninguna, es que ni, no tanto animal, ninguna otra persona nos ha dado. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que nos decían mucho que para qué tener animales si uno sufre mucho, por ejemplo, cuando se mueren. Pues yo creo que los momentos felices que ellos te dan son mucho más grandes que los momentos, pues que el momento triste de cuando se mueran o cuando sufren. Ellos son una compañía incondicional, un amigo, pues tú puedes pelear con él y te deja de llamar y te olvida. Un animal así, o sea, hay ocasiones que hay gente que hasta los trata mal y el animal sigue estando ahí para uno. Así, Vilma tiene una vida tranquila al lado de los seres que ama, y demostrando que con constancia y amor se pueden hacer milagros.